pato, un manito. Qué bien. Bueno, pues acabamos de asistir al magnífico concierto del cuarteto Bocapé de Soria. Ellos además han interpretado con esta sesión el primero de los conciertos de estas jornadas ecológicas que llamamos el ciclo de Tiempo de Setas. Está con nosotros Andrés, Ana, Mercedes y Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien, encantados de estar aquí. ¿Cómo te has sentido aquí en este entorno? Pues la verdad es que es bastante especial todo este entorno y que la gente nos escuche, que se cree una atmósfera con el silencio del bosque y la música, muy especial, muy bien. Nos habéis pues ofrecido además magnífico concierto con piezas de Haydn y de Glass. Y de Glass, sí. Sí, la primera parte del concierto ha sido un poco, bueno, es un compositor clásico y ha sido un cuarteto para cuarteto de cuerda y hemos interpretado los tres primeros movimientos. Y luego ya la segunda parte ha sido un poquito más contemporáneo, es un compositor estadounidense y es música minimalista. Esos son estructuras muy pequeñitas que se van repitiendo todo el rato durante todos los instrumentos y se van haciendo bucles y es una música muy pequeñita. Siempre nos ha parecido muy difícil a los que no estamos metidos en estos temas el poder pues, tocar un violín, ¿no? Es decir, ¿es tan difícil, de verdad? Bueno, es complejo, pero sí que es verdad que nosotros llevamos estudiando desde los 8 años y llevamos un montón de años tocando juntos, entonces, bueno, es mucho esfuerzo, pero la verdad es que es algo que realmente he agradecido, poder hacer música con tus compañeros, la sensación de disfrute es realmente única, así que yo animo a todo el mundo a intentarlo y por lo menos decir, he probado y no me ha gustado, pero por ello, vamos. Que no se desanimen, ¿no? Sobre efectivamente, todo. Eso es. Y del violín al violonchelo, ¿no? Que también tiene su complicación. ¿Qué tal, Andrés? Hola, pues nada, encantados la verdad de haber terminado este concierto aquí. Ha sido maravilloso, la verdad, con todo el público que ha venido. Nos hemos sentido como en casa, muy a gusto, pues eso, en este paraje tan especial que tenéis aquí. Y nada, pues lo mismo, compartir un poco el sentimiento de especialidad de este concierto por el sitio donde estamos, por las condiciones, etcétera. Pero también, como ha dicho Marta, pues por compartir una vez más escenario pues con estas chicas que no solo son compañeras de cuarteto, sino que son amigas y llevamos, pues como acabamos de decir, media vida juntos ya tocando, así que la verdad que eso siempre es un plus, desde luego. ¿Os queda algo para esta temporada? ¿Alguna actuación? ¿Tenéis...? Bueno, pues siempre van saliendo cosillas, aunque más o menos pues la temporada de verano creo que la podemos dar por finalizada, este verano tan maravilloso que nos ha dejado Soria hasta octubre. Yo creo que bueno, nuestro compañero Andrés se nos va a dar la vuelta al mundo, entonces vamos a dejar yo creo que el cuarteto pausado para que cuando vuelva lo cojamos con más ganas. Muy bien, que se retome, ¿no? Y que podáis volver a darnos pues estos buenos ratos como el que hoy nos han dado este cuarteto Bocapé, quédense con el nombre porque seguro que les van a dar muchas satisfacciones. Muchas gracias por estar con nosotros y que sigáis así.